Hola, hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Ariana Grande luce una imagen increíblemente sensual y madura en la nueva portada de Elle. Últimamente hablamos muchísimo sobre Ariana Grande, ¿te has dado cuenta? Ya sea sobre su compromiso con Pete Davidson, su nuevo disco, sus increíbles nuevas canciones o incluso el apoyo que le da a algunos de sus compañeros. Pero el día de hoy, Ariana Grande ha acaparado los titulares de todas las revistas de una manera muchísimo más editorial y debido más que nada a sí misma. En este caso, gracias a la portada que protagoniza para Elle Magazine del mes de agosto. La verdad es que un poco más de un año después del atentado terrorista que sufrió en Manchester en mayo del 2017, Ariana Grande decidió hablar acerca de todo lo que sintió. Y según aseguró en esta misma edición, experimentó una gran ansiedad. Cuando llegué a casa después de la gira, tuve mareos, sensación de que no podía respirar. De repente, en algún momento pensaba que estaba bien y feliz, y de la nada me golpeaba la ansiedad. En respuesta a esto, ella y su colega Pharrell Williams decidieron escribir un tema llamado Get Well Soon, en el cual pudieran dar esperanza a toda la gente. Pero Ariana Grande no solamente trató este tema, habló sobre su compromiso, su nuevo disco, la música que está realizando, pero quizás lo que más llamó nuestra atención fue la apariencia que lucía esta jovencita de 25 años, la cual se ve sumamente regia, madura y más sensual que nunca. Vestida con colores neutros como blanco, negro e incluso el café, en cada una de las imágenes se ve perfecta. Pero, ¿dónde quedó su icónico peinado de coleta alta? Bueno, al parecer decidió liberarse de él y mostrarnos una cabellera rubia demasiado brillante. En algunas imágenes, ella usa un sujetador y una minifalda con volantes, con lo cual luce radiante. Además, también vemos imágenes de la estrella envuelta en un abrigo de piel sintético de doble tono de Givenchy. La verdad, algo que no podemos negar es que en todas se ve contenta. Las imágenes parecen reflejar no solamente una nueva imagen, más tenue, mucho más madura, pero increíblemente sexy, sino además una nueva etapa en su vida. Así que sin duda este es un gran momento para Ariana Grande. Pero esto no es todo. Además, para gusto de todos los fans, Ariana fue esta mañana a su cuenta de Twitter para anunciar que el día de mañana se estrenará el esperadísimo single God is a Woman. ¡Wow! Con un par de tweets bastante sencillos nos dio a entender todo. Primero escribió que tenía algo que decir y después, ¡sorpresa! Tan solo 24 horas nos dividen de poder disfrutar de este increíble sencillo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Verdad que Ariana Grande luce increíblemente madura y sensual en estas imágenes? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros videos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Amy Corea, Brooke Avalon, Gabriela Paniagua, Lisette Alejandra Ornelas Martínez, Michelle Baus, Alejandra Victoria, Alan R. Grande, Montserrat Alemán, Leslie Geraldine Villa Ramírez, Romina Rocío Benítez Duarte, Karime Rodríguez, Nicole, Ámbar Kawai, Aide Yáñez, Luz Salazar 539, Mariana Medina Melgar y en especial a Luisa Triana. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Justin Bieber. Sigue buscando a Selena Gómez y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.